más tele. Bienvenidos ciudadanos de dominación.cl. Ahora están las cámaras aquí, yo me pierdo, ahora estamos distintos. Es como una mesa de ¿cómo se llama? De juegos, de rol. Bueno, bienvenidos ciudadanos de dominación.cl. Estamos comenzando Carrete Manía con grandes invitados, como podemos ver. Y al fondo, no sé si alcanza el público, ¿no? No sé, el público. No hay público. ¿Sí? Y bueno, Cristian Blas, quien les habla junto a la leyenda del Prime Time, aquí en los controles, la leyenda Álvaro Durán. En la mesa de club. Eso. Y bueno, hoy invitados en Carrete Manía con la cartelera de estos, la banda Mr. Trinity, por favor. Allá. Hola. Soy Pilar. Sí. Acéptalo un poquito. Ah, no, acéptalo yo. Acéptalo tú. Eso. Hola. Ay, sí, me gustó. Oiga, pero no, por favor. ¿Por acá? Ron. 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 Sí. Debo. Debo. Éstale. Acepto. Hola. A darle. Ready. Aceptamos. ¿Y por acá? El Seba. El Seba. El Seba. Falta Melón, que está ahí viendo. El bajista. Ah, ¿quién falta? Sí. Melón. Melón el bajista. No, y Melón sí. No, paso. Bueno, ya saben, ya si están en la casa, nos pueden escribir, porque pues, si es un club para allá, para acá. Aquí abajito en el Facebook Live, aquí abajito. ¡Está todo maneado! Sí, me cambió el estudio. María, como dijo Ron acá. Aquí abajo en el Facebook Live nos pueden escribir y contar. Si conocen, una vez se conocen a la banda y quieren... una anécdota de ellos, pedirle algún tema, alguna pregunta que quieran hacerles. ¡Ahí te escucháis, weón! Si quieren, sí, bueno. O si quieren también comentarnos algún evento en vivo tan cerca de aquí del Bellavista, invita también. Y bueno, vamos a estar comentando la cartelera de eventos. ¿Quién se viene? Ah, verdad. Y gracias, amigos. Y el dominafono está en pantalla bailando, pero quiero pedírselo a su hermanita, amigo. ¿Está su hermana? Pero por supuesto. Punto, se acabó, mi hermana dice el número. Dominafono, más 569-5222-7316. Gracias, ahí está. Sí, no, y el dominafono también lo pueden seguir viendo en pantalla y registrar para el resto de la programación de dominación. Bueno, estamos con la banda Mr. Tricky, pero también tenemos invitados que vienen más adelante. Amigón, disculpe que lo interrumpa, disculpe. Dígame. En Pulso Cero, personaliza tu estilo con los estampados que quieras. Estámpate lo que quieras con Pulso Cero. Ahora, a ver. Bueno, aquí está la banderita de... Bueno, aquí tenemos la banderita de Pulso Cero estampados que nos acompaña siempre. Bueno, Pulso Cero estampados. Para que puedan hacer sus poleras, ¿ustedes pueden? Podríamos hacerlo ahí. Tenemos la de Rock and Roll, por un lado, y la de Pulso Cero. ¡Es increíble! Puede ser también cuando asuma el nuevo presidente. Banda, hacer Pulso Cero estampado, búsquenlo en Facebook y también ahí después van a dar el dato, no se me olvida la dirección, pero Pulso Cero estampado. Y bueno, lo que le comentaba, que tenemos al fondo, ahí está saludando. Sí, ahí están saludando los amigos de Fanátricos. ¡Los vecinos! Sí, van a asumir después el mando acá. ¡Mentiroso! De su evento que se viene el sábado 24 de febrero. Bueno, ya estamos con Mr. Free. Ya que estamos con Mr. Trippy, hay una pregunta difícil que yo siempre hago. ¿Por qué se llama Mr. Trippy? Pero no mueve el micrófono. Eso, Mr. Trippy surgió como la idea de un personaje que representa como esta conexión que tenemos con los mundos paralelos, ¿cómo se podría decir? Que pertenece al mundo de los sueños, otras dimensiones. Creamos un personaje llamado Mr. Trippy, el cual tiene un viaje en contacto con alguno de nosotros. Es como un crecimiento en paralelo con nosotros mismos, pero en otro plano. O sea, pero identifica a cada uno de ustedes. Claro, cada uno se puede manifestar en esos niveles. Mr. Trippy. Sí. O sea, ¿ustedes son cuatro? Somos seis. Somos seis. Ah, seis. O sea, son seis estados, podríamos decir. Claro.
Interesante. Bueno, para la gente que se está conectando, para que lo empiecen a conocer, bueno, lo van a escuchar acá, pero ¿dónde podemos ubicarlo? ¿En Facebook, página web? ¿Por YouTube? Por YouTube lo puede buscar por Mr. Trippy, por Facebook también, Mr. Trippy, y por Instagram. Todos por igual. Escrito como de largo, así como Mr. Trippy, no abreviado como MR. Trippy, dos y latina. Sí, Pepe. Claro, sí, está completo el álbum en YouTube. Sí, YouTube. Y también en Portal D, si lo quieren descargar. Oye, lo sí. Claro, ahí está. Es el álbum. Sin llevárselo para la casa, amigo. Sí. Puede abrir. Puede abrirlo. Sí, sí. De hecho, hay un librito. Trae un libro igual. Si no quiero abrirlo. Tú si sacas el CD, ahí está un poco la historia también detrás. ¿Sí? Oye, ¿quién hizo el arte del disco? Un trabajo entre Natalia Alonso y Humberto, un amigo de nosotros que desde el dúo trabaja súper bien. Estuvimos creando el universo. Es importante mencionar que todo esto se ha transformado en Valparaíso. Sí. Venimos de allá. Mira, ahí mostré la polera, amigón. Tenía la polera, pero se ve. Valparaíso. Valparaíso lucha libre. Véanle, sí. Buenísimo. Hay un librito dentro. Sí, trae un librito. Ya se lo llevó mi amigo. Que contiene las letras y también un poco de la poesía, las imágenes y la historia. Es conceptual. ¿Puedes leer el librito? No. Son 50 hojas. Porque no veo las letras. No veo las letras. No entiendo los colores. ¡No! ¡Bueno! ¡Olvídalo! Estaba reclamando de la y letra. Y cerrando los dos ojos, mira. Ni con lupa. Ya, sigamos, pues. Ya. Ya, bueno, antes que sigamos conversando con Mr. Trippy, los invito a rockandrosling.com. ¿A dónde? A rockandrosling.com, ya que tenemos el concurso para la banda Mata Hari el sábado 17 de febrero, o sea, mañana. En el clan se van a presentar, tenemos unas invitaciones y si no se las gana puede ir a verlos igual, porque va a estar lleno, pero aquí me voy a ir igual. ¡El bichi! Eventric.cl están disponibles para esta banda. Y otra que nos llegó hace pero casi último momento. ¿Última hora? Sí, es el evento Café con Cables se llama. ¿Con pierna? No, con cables. Ah, son... No, mañana es con pierna. ¡Oh, sí! 7.1 dice... Ah, gracias, amigo. Feria de Artes y Sonido, dice, jueves... ¿Fue jueves 15? ¿Cómo nos llegó ahora? Están mandando más información. Bueno, pero atento sí con eso porque... Estoy drogado. Feria de Artes y Sonido, Café con Cables, y es con adhesión voluntaria, amigo. Y esto es Santa Rosa, esquina Tarapacá, cerca del metro Santa Lucía. Busquen la información, una vez puede haber, cuando llegue más información la estaremos subiendo a dominación.cl, por supuesto, y rockandrosling.com. Eso. Y siguiendo con Mr. Trippy, me gustaría saber sus orígenes, los años, ¿de cuántos años tienen? Estamos hablando de Mr. Trippy. ¿De la banda? Sí, la banda. Yo creo que un año y medio, 2 años. ¿Sí? Alrededor de eso. Sí, porque primero empezamos con la composición y no estábamos constituidos como 6, éramos 3. Sí, después fuimos 4. Falta melón. Esa clave. Sí. ¿Por qué melón con risa? No. Desde Calama. Melón con rollo. Desde Calama. Desde Calama. Desde Calama. Y de ahí empezamos a trabajar con la composición, después. Poner ya más melodías para el arreglo de las voces y ya entró Natalia Malibrani y Natalia Alonso a cantar con nosotros los coros. Mientras eso sucedía íbamos desarrollando el disco, como el contenido completo para que el concepto tenga sentido a través de todas las canciones. Unificar todo esto. Como una historia dentro de, claro. Del disco. Bueno. Sí, pues es una historia completa. ¿Cómo se llama el disco? Mr. Trippy. Ah, el homónimo. Sí. Ah, gracias, amigo. Bueno, aquí lo tenemos para que vayamos comentando por mientras. Están robando. Entonces... ¡Están robando! Deja la leche ahí, ¿no? Pero, bueno, oye, tremendo. Aquí son ustedes los que salen acá, ¿verdad? Sí. A veces somos nosotros. Allá atrás, al final, veo al Álvaro. ¿Cómo es? No lo cacho nada. No estoy mirando nada. ¿Quién está viendo? Sexo Chile. Pero, por favor. Oye, Mr. Trippy dice aquí, es una idea musical creada en otoño del 2015 por Ron Vines, ¿sí? David Vergara, Pilar Alarcón y Sebastián Vicencio.
en voz, armónica, sintetizadores y coros. Ron en el bajo y flauta, Melón en la guitarra, Melame. Ah, no. Fue una gran confusión. Sí, no, 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 muy... David Vergara es el bajista, sí. Pilar Alarcón es la guitarrista, Sebastián Vicencio el baterista y otra vez. La armónica. Seba, dice, en las voces. No, Natalia. Ah, está como al revés, ah, ya. En las voces y coros, las Natis. Natalia Alonso y Natalia Malebrán. Dirección de arte, ilustraciones, fotografías, letras y tal. Está interesante aquí. Esta historia, estas imágenes, ¿dónde sacaron la inspiración para hacer aquí la, son, el arte? Están basadas en, la, en los temas, pues, en el concepto de cada canción. Cada imagen está hecha para una canción. Y son collage, de hecho, es parte como creada y otra parte que es un collage. Sí, oye, tremendo disco. ¿Cómo fue sacar este disco? Porque igual ustedes dicen que llevan un año y medio y sacar un disco así como tan rápido, de alguna manera. Puro corazón. Sí. Puro corazón. Sí, puro corazón y amor. Sí, me imagino. Oh, sí. Sí, me imagino que ya, sí, se ve que hay harto amor y preocupación para ver un disco así. Te da desde inmediato que, oye, está contento, está bien. Está bien hecho. Bueno, no sé si musicalmente no lo hemos escuchado, pero por eso quiero que lo escuchemos, sí, y presentemos un tema al estilo. ¿Qué tema le gustaría presentar? Como lluvia. ¿Como lluvia? ¿Como lluvia? Ya, como lluvia. ¿Parte calor? Sí. ¿Parte calor? Ahí, directo a la cámara, por favor. ¿Pero cuál tema? Como lluvia. Como lluvia. Tengo Ecos, Mr. Money y Cosmos. Pero no lo copió. En el disco. Pásenmelo para acá, entonces. ¿Por qué me lo quita? Pero si usted me pasó el disco. Está igual que el ángel ahí. No, pero ¿cómo es? Llevándose los CD, el ángel. Pacho lo está ahí atrás, perdón. Detrás del disco también tiene un dibujo, así se lo pueden ver. Pero también apunta un poco más a lo que. Por dentro, por dentro. Ah, por dentro. Lo vuelve a sacar el disco. Pum. Ah, eso. Simbolizando un poco más. ¿Eso es una secta? Son seis. Son seis. ¡Antares! Falta uno. ¡Antares! Sí. Ah, está, el otro está mirando ahí arriba. Sí, ah, bien. ¡Antares! Qué buena. No hace falta que se abra. Sí. De hecho, si lo pones al revés, como si estuviéramos buscándolo a él. ¡Oh! ¿Ves? Ah, pero estamos dando los datos. Sí. Ah, verdad. No, tiene harto ahí simbolismo. La gente va a encontrar más simbolismo después. Interesante la propuesta. Así mientras rellenamos y encuentro el tema. Yo estoy buscando el... O ponemos otro. A ver, rellene nomás. Si están por nombre. O por número. Por número. No, es el 8, ¿no? Como lluvia, cae. El 8. Sí. El último tema. Sí, estoy buscando. Rellenen nomás, sí. Sí, rellenamos, seguimos rellenando. Sí, que tengo el lector malo, así que no. Sí. No, pero pongamos otro tema, pues. ¿Cuál es lo que tenía? Mientras copias. No, no quiero poner ni uno, me tengo. Vámonos con. Finlandia. Mr. Money. Mr. Money. Mr. Money. ¿Ciencia Azul? Sí, Azul. Por favor, presente usted mismo allá en la. Dale cero. Con ustedes. Mr. Money. Mr. Trivi. Carne de María. Bienvenido a la desolación.
centro. Fuiste grande. Pulso Cero, personaliza tu estilo con los estampados que quieras. Estámpate lo que quieras con Pulso Cero. Que comience la fiesta, que comience la fiesta, que comience la fiesta, que comience la fiesta. Bueno, estamos de regreso aquí, estamos de regreso. Y antes que sigamos con la banda, Mr. Creepy. Pero si este es tuyo, ¿dónde? Estamos escuchando, no, pero ese funciona igual. Bueno, ya. Oye, los invito al día de mañana, 17 de febrero, con entrada liberada en el Huevo de Valparaíso. A las 22:30, no, a las 22 horas, las Bestias del Metal, vos mismo, Bestias del Metal, donde van a estar las bandas Reus, Masa Crítica, Calavera, Sobernot, Ametralladora, Potenza Fed, Yoguas y Vincent Drinker. Possessor Dead. Ustedes saben, sábado 17 de febrero a partir de las 22 horas en el escenario central del Huevo en Valparaíso. Esto es en blanco 386 Valparaíso. Ahí dice que puede ir a. Aguante Calavera. O si puede ir para allá. ¿A quién? Calavera. Ah, Calavera. Sí, sí, los conocemos. Saludos entonces. Bueno, saludos a las bandas que están allá haciendo eventos en Valparaíso. Sí, güey, tremenda ya la escena musical chile. Y también para mañana sábado del 17 de febrero en la famosa y mítica arena Recoleta, desde las 14 horas se viene Enemies of the Crush. ¿Ah? Enemies of the Crush número 2 con bandas desde Suecia y USA y desde Sodom y Creator Frank Blackfire, que me está
y creo que volvió a Sound hace poco, así que van a estar. ¿Están vivos todavía? Sí, pero no me mata la gente. Y de Brasil también, algunas bandas, Paraguay y por supuesto bandas de chilenas como Whiplash y no me acuerdo cuál era la otra por ahí. Se me olvidan los nombres. Massive Power Enforcer, entre otras. Eso es en el Arena Recoleta desde las 14 horas con una entrada de 40 lucas. Amigo. Habla en ese, weón. Pero si te estoy hablando, te lo estoy contando a usted también. Weón, bueno, vi toda mi vida, weón. Sí, pues, por eso era, bueno. Lo mira usted porque parece que está en otra. Sí, bueno, quedé en la nube de Goku. Sí, está, se fue con Mr. Trippy al inframundo. Bueno, ya sea ya 40 lucas el día del evento para ver tremendas bandas desde Suecia, USA y Blackfire, quien volvió a Sodom y también va a estar tocando temas de Creator. Y siguiendo con Mr. Trippy, bueno, lo invito a que nos escriban aquí abajito, como aquí escribió alguien, un tal Melón Delico, que dice, hola, soy Melón, qué buen disco. Y se me perdieron los otros comentarios, hay que verlo más, hay que abrir la pantalla para verlo. ¿La ventana? Sí. No, abra la ventana porque entra frío. Oh. Bueno, estábamos escuchando ahí un temita. Ah, grande Mr. Trippy dice: qué buen disco. Hola, soy el Melón. Que todavía está con problemas. Bueno, y siguiendo con Mr. Trippy, cuénteme un poquito: ¿son ustedes todos los que componen o hay alguien ahí que compone o escribe las letras para la banda? El trabajo musical lo hacemos en conjunto. ¿Sí? Sí. Y va variando, yo creo, en función al tiempo. Entonces es difícil hablar de como quién trabaja en qué cosa, porque como somos todos independientes, de repente convivimos mucho más tiempo. Por ejemplo, ahora con la Pili estamos arrendando piezas en la misma casa. Entonces hemos trabajado, sí. Entonces avanzamos. Sí. Pero en general lo hacemos todos juntos, yo creo. Una buena hermandad, sí. Una comunión. Así como salen ahí en el... A los hippies nos dijeron en el SCD. ¿Sí? Los hippies. Los hippies nos dicen. Los hippies ya... No, pero una secta, así como se ve en el disco también, ¿no? Claro, una cofradía. Una hermandad. No digan otras palabras que se me vienen a la mente, si causan problemas. Bueno, y respecto a lo que escriben, bueno, escuchamos ahí el tema, pero ¿cómo se definirían ustedes de alguna manera género musical o estilo musical? Esa es la pregunta, claro. Estilo Mr. Trippy. Sí. Estilo Mr. Trippy. Estilo Trippy. Estilo Trippy Music, una canción. En rock, pero está bien matizado. A través del disco se va desarrollando de diferentes maneras. Más bluesero, más tirado al latinoamericano de repente. O algo más como tribal. Hay de todo en el disco. Hay de todo en el disco, sí. El disco en sí... bueno, el tema que escuchábamos era un poquito... Mr. Money. Sí, un poquito... Sí, trata de... De la veneración a este sujeto, sí. A este personaje que representa el poder. Sí, pues ahí hay una. ¿Hay mensaje en cada tema? ¿O sí. Hay algunos que son como. Total. ¿Sí? En todo tema hay mensaje. Más personal, sí. Poquito. Sí. Oye, el esto ahí, insisto, en el arte. Bueno, los nombres ahí están. Bien, pero están al revés. Como al revés. Sí. Oye, insisto en el arte, ¿cómo está? Insiste en el ¿qué me desconcepto? No me toques, que me pasan cosas. Insiste en el arte. No, a eso le decía ya. Claro, pero... Bueno, en el disco, insisto, el arte me gustó. Disculpen nuestras tallas internas. No, si no era tan interno, todo se entiende. Insisto en el arte del disco, que es bastante llamativo para mostrar lo que hace Mr. Trippy, como me contaban ustedes también, el estilo de la música y cómo viajan de alguna manera en el mismo disco. O sea, es interesante eso, me gusta bastante. Bueno, lo vamos a dejar ahí para que la gente claro. Siga viendo. Está libre de toda demanda. Ah, sí, claro. Libre de todo control de productores. Sí, eso es lo que... No hay una balada obligatoria, no hay... Oye, estamos por cortar un poco ese límite. Sí, pues. Y liberar más que nada de los cabos. Nuestra idea. La idea de la canción, sobre todo. Mr. Trippy, señores. Se mueve la cosa. Sí, bueno, tremendo ahí la... ¿Cuántos discos tiene el...? ¿Cuántos discos? ¿Cuántos discos tiene el...? ¿Ocho? Ocho, sí.
Oye, ¿y el disco lo, está digital y está en formato? El, bueno, acá lo vemos. Está en versión de descarga. Sí. Ah, sí. Luego aporta el disco. Tremendos amigos también. Oye, y... Y si alguien lo quiere comprar así, se comunica con nosotros. Con nosotros vía Facebook, Instagram. Ponemos de acuerdo y traemos el disco físico. Con compra de disco, mira en Grip. Con entrega, ahí sí. Sí, personal. Una 11 con Mr. Tremis. Algo así. Si hay buena banda, sí. Igual sacamos una edición limitada. Sí. Sacamos el disco con una cantidad de equipo de disco para entrar. Nos están quedando no muchas veces. O sea, una de colecciones. Vamos a tirar la segunda ahora. La primera versión de colecciones. Ah, no, buenísimo. Bueno, como estamos en Carrete Manía, yo los voy a invitar a que nos envíen información y material. Si están, si por ejemplo tienen una banda como Mr. Trippy, bueno, no creo, porque mejor que Mr. Trippy no creo que haya. Son bandas. Y si tienen algún evento, alguna tocata o quieren venir a la radio, pueden escribirnos a prensa@dominacion.cl para que nos contacte y pueda también ser parte de la radio oficial de todos los fans. Como también aquí tenemos para el esto es el 18, ¿cuándo es el 18? ¿Hoy día? No, el domingo, déjenme verlo. Sí, 18. El domingo 18 de febrero en Casa Ajena, en Portugal 1909 o 1909, desde las 4:30 de la tarde va a ser el segundo Patio Estéreo, que lo presenta Tremendo Records con Juanita Lao, Martina Lluvias, Felipe Ignorante, vos mismo, Hermin Dios, dice Matías Sena. Oh, me causó rareza porque no lo hemos escuchado nunca. Ellos van a estar en vivo en el Patio Estéreo número 2, como dije, en 18 de febrero. Ah, que esto está haciendo así. 18 de febrero, Casa Ajena, Portugal, 1909, Santiago, desde las 4:30 y con un valor de 2,000 pesos el día domingo. Patio Estéreo número 2, Tremendo Records, presenta este gran evento. Y amigos, no nos fue la otra, recuerden esto. ¿Qué cosa? Los amigos de Capitán Cobalto van a estar Diego Lorenzini, Niña Tormenta, Mora Lucay y Técnicas Manuales en el evento Vamos Todos a la Casa del Jota. Qué buena onda. Sí, Jota Ampuero abrirá las puertas de su casa en Valparaíso para que ocurra la sexta edición de Vamos Todos a la Casa del Jota, donde van a estar ellos, los invitados que ya comenté, el domingo 18 de febrero a las 17 horas con una preventa de 4 luquitas con 35 cupos para la preventa. Y para conseguir sus cupos pueden escribir a ampuero.juancarlos@gmail.com. Bueno, más alguno debe conocer ya la Casa del Jota. Claro que sí. Que en Valparaíso sea parte de este tremendo evento. Oye, esas son bandas bastante buenas y están haciendo, dando que hablar hoy en día. Niña Tormenta, por ejemplo, y Técnicas Manuales. Técnicas Manuales. ¡Vivo! Pero por favor, mañana andas de Técnicas Manuales. ¡Sí! Oiga, claro que y sí. Antes que sigamos con Mr. Trippy, también nos tenemos aquí hasta el 18 de febrero. Tenemos el ciclo de verano Miradas Indígenas en una selección del Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona en el Museo de la Memoria.cl. Esto desde las 19 horas y con entrada liberada. Museo de la Memoria.cl, para que vean este tremendo festival de miradas indígenas. Y siguiendo con Mr. Trippy, amigo, ¿no te hace pregunta hoy día, no? No. Es que, que nos escuchó, nos fumando con audio. No, es que quedé. Ah, quedó traumado hoy día. Bueno. No, es que yo lo. Porque es que era prepararlo un poco, porque mi amigo hace preguntas más subidas de tono. Ah, no, es que lo ocupo usted también. Ya, y ahí sí, ahí escucho. Y son unas preguntas medio complicadas, entonces para que se hubiesen preparado un poco, pero ya que no las quiere hacer, lo vamos a dejar tranquilo ahí, que pensar, se recupere un poco. Sí, por favor. Sí, pero ¿cómo ha sido la recepción del disco para los fans de Mr. Trippy? ¿Ha ido en ascenso? ¿Han habido críticas? ¿Han habido comentarios? De todo un poco. ¿Sí? Todo un poco. Sí, ¿cómo lo lleva? Positivo. ¿Sí? Sí, hay que tomarlo de la manera más positiva posible. Esa es la idea. Yo creo que no tiene sentido, si te dicen algo negativo de tu trabajo, de quedarte en el rencor, no sé.
me parece que es una oportunidad de crecer y construir en como conjunto, porque alguien se toma el tiempo de decirte algo, no siempre es con una mala intención, digo. Sí, hay idea. Que valorar también lo que te están diciendo. Sí, pues si lo dicen en buena, no. Sí, ah, y no ha ido bien. Tu banda. No, bueno, igual es respetable. Sí, pero gusta, si te lo dicen no me gusta por tal cosa, ahí te creo. Claro. Ah, no, ah, sí. Uno juega también ahí. Sí. Cuando... Pero no ha ido bien, sí, lo han recibido bien las personas que nos conocen, que han ido a vernos los conciertos, porque en conciertos siempre es como performance. Sí, pues ahí se sabe también cómo es la banda en sí. Claro. Sí. Y ha estado bueno la recepción, sí. Uh-huh. Tratamos de transmitir lo más posible la historia en, solamente en el sonido, lo que hacemos en visualmente y también en el sonido. Ah, es con show completo de, sí, la presentación. Claro, ¿sí? Una performance. Por una vez. Ah, sí. Buenísimo. ¿Lo fue a ver, amigo? ¿No? Sí. Como dice, con una performance, yo pensé que había ido ya. Como nos invita. Bueno, quiso interesante también porque ya no es solamente una escuchar una banda, sino que ver una banda. Sí, prácticamente, sí. Esa es la idea. Sí. Hoy en día hay bandas que parece que estuvieran ensayando. Pero bueno. Estamos tratando de llegar más acá a Santiago, porque Valparaíso nos gusta, pero también quisiéramos. Quiero empezar a viajar un poquito, sí, más cerca. Sí, más a Santiago. ¿Queremos ser, sí, Santiago? No, ojalá. Sí, seguir. Estamos disponibles en invitación. Ah, sí, sí. Ya pasen el dato al tiro. ¿Dónde los contactamos? Facebook, mr.tripi. Sí, mr.tripi. Y latina. Tripi con 2P. Con 2P y latina. Y latina. Sí. Ahí nos escriben, nos escuchan, no. Bueno, si contáctenlo nomás y ya saben. El disco está completo para escuchar en YouTube. Con animaciones de. Bueno, más que animaciones, sino que con las imágenes que está de cada una de las partes del libro. Tomadas con diferentes cuadros. Buenísimo. Ya, los vamos a buscar ahí después, en una de esas los agregamos a Facebook. Mr. Trippy, entonces, para que los busquen. Y yo estaba hablando de unos invitados que hay allá atrás, no sé si podríamos acercar a nuestro amigo. No, pero para que no se aburra tan temprano, ¿no? No está por ahí. ¡No! No, están se quedan dormidos allá atrás. No, bueno. ¿Ah? Por eso lo decía, se quedaron dormidos allá atrás. Pero bueno. Estamos, bueno, estamos. ¿Sí? Estamos con los temillas, ¿sí? ¿Y le parece que escuchamos entonces el tema que habíamos dicho al principio? ¿Cuál era? Como lluvia. Como lluvia. El 8, el último. Bueno, me gusta ese. Como el 8. Como el 8, ¿no? Como lluvia, hombre. ¿El tema 8? El tema 8. El último, sí. Tienen hasta el 7. ¿Cómo el 7? El 7. El 7. No me importa, no. Mira, con la weá. A ver, póngale play. Pues si es ese, está bien. Si no, nos equivocamos todos. No, estamos todos equivocados. Sí, total, estamos en vivo e indirecto aquí en dominación.cl. ¿Es? Sí, ese. Entonces, preséntenlo, por favor, para que escuchemos a Mr. Trippy aquí en Carreta Manía. Como lluvia de Mr. Trippy. Thank you.
más que nublan la razón. Cero, personaliza tu estilo con los estampados que quieras. Estámpate lo que quieras con Pulso Cero. Empecé por la cámara para ir a buscar la información de Pulso Cero. Les paso uno para que si quieren hacer sus poleras de Mr. Trippy. Y ahí pueden hacerlo en Pulso Cero, estampados. Oye, veo a alguien allá en las alturas. Antes que sigamos, estampados Pulso Cero está en Paseo Santa Rosa, Santa Rosa 2266, galpón número 3, local 91, 99 claro sí. y 157 en el Persa Bio Bio. Hay también una tienda exclusiva de K-pop, J-Rock y otras. Claro que sí. Así que tiene ahí estampados, artículos de regalo, coleras, polerones y otras prendas de vestir. ¡Excelente! ¿Se ha hecho alguna polera, amigo? ¡Claro que sí! Eso, gracias. Ahí está, estaba atenta y atenta.
Oye, y allá en la altura decía que veo a alguien con una polera de fanátricos. ¿Con quiénes tenemos el gusto allá arriba? Con Miguel Suárez. Segunda vez. Oh, ¿verdad? Qué bien. ¿Y ya cómo está, señor? Bien, pues encantado de que me hayan invitado otra vez. Hable fuerte un poquito. Se escucha. Hable con ganas. No lo mueves, déjame ir. Estamos lejos. Hable un poquito fuerte. Ya. Oiga, ¿qué nos trae esta vez, estimado? Invitarlo a un evento que vamos a hacer el 24 de febrero. 24 de febrero. Día sábado. De las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche, en la Plaza de Armas de La Pintana. Esto está al lado de la Municipalidad de La Pintana. ¿Ya? Y para su seguridad, a la vuelta está Carabinero. El otro si lado acaso está el líder. O sea, si acaso, me los pajeo a todos, hijos de la tierra. Buena protección ahí. No, pero no me pongas. Chin, como dice por ahí. No me pongas ese audio, amigo. Están matando un huevo. Están robando casacas. ¿A dónde está el maldito? Sí, y vemos ahí una figura similar a mi amigo Álvaro, ¿no? Sí. La tiendita de la abuela Lidia nos envió este totelito. Que lo vamos a regalar. ¿Lo vamos a regalar? Para la persona que envía un mensaje aquí a la radio. Ah, buenísimo. Algo que ya dije. El día y el lugar donde se va a hacer el evento. Ah, ya. Así ya, pues entonces. Al final del programa, vemos quién se lo gana y en el evento lo vamos a entregar. Ya, pues entonces, el que nos diga el día, la fecha. ¿Y en qué lugar va a ser el evento de fanáticos? Exactamente. Se va a llevar ese pregunta de Álvaro Morán. El día, que nos cuente el día, la fecha y el lugar de donde va a ser el evento de fanáticos. Y se llevará una figura de Álvaro Morán que diga de Totoro. Firmado por. Es que hay una talla interna ahí. Con respeto. Eso, gracias. Y ya sabéis, entonces, Fanatricos nos trae un nuevo evento. Permiso, ¿hay alguno por ahí para leerlo? Porque se me olvida de mí la gracia. Bueno, aquí lo tenemos, el afiche, acá para el que lo encuentre. ¿Por qué no subo por la espalda? El hombre de la cámara. ¿Se ve? Eso. Es el Summer's Night. Ah, claro. En la Plaza de Armas de La Pintana, con bandas en vivo. Esto es el sábado 24 de febrero, desde las 17 horas hasta las 22 horas. Donde dice aquí pop, rock, J-pop, jazz, K-pop y hip hop. O sea, todos los estilos para una entrada liberada incluso. Y concurso de canto. Ahí está, señor. ¿Sí? Ah, acá está. Tenemos concurso de canto. ¿Concurso de canto, no? Sí, mira, ahí, concurso de canto. Oye, ¿me sacaron una foto a mí cantando ahí? Sí, yo creo. Sí. Fanáticos Summer Night, concurso de canto. Fanáticos@gmail.com para que se inscriban y... para los concursos, y concurso de cosplay infantil y adulto, para que vayan también disfrazados de lo que más les guste. Las lolitas. Pero no, por piense con la gente disfrazada, los cosplay, respete a la gente. Y las lolitas. ¿Y el concurso de canto de qué se trata, estimado? ¿Hay alguna... No, no hay limitas, tiene cantar bonito nomás. Cantar bonito nomás. Cantar bonito. Cantar como Lucho Jara, Patricio Maldonado. No, cantar bonito, cantar bonito, por favor. Ya sabe, ya. Fanáticos entonces presenta el Summer's Night. Para el y algo 24 para que vean que sí cumplimos. Esto fue un pendón que se hizo. Okay. Ahí para su socio también. Mira, donde mira, velo, obviamente. Velo. Lo obviamente, ¿quién está ahí? Mira, ahí dice dominación.cl. Muéstreselo al jefe para que se enorgullezca. Yo cumplo. Con los que nos apoyaron en el evento del 2 de diciembre, cumplimos. ¿Lo puede cambiar o no? No sé, está bien. Sí, ahí está. Ahí está, dominación.cl. Los otros amigos invitados más abajo. Pero estábamos ahí, como dominación.cl. No van a volver a estar. Gracias, estimado. Vamos a guardar acá de recuerdo para el Salón de la Fama. El Salón de la Fama. No, pues hombre, ya. Gracias, amigo. No, pero si este es suyo, guárdelo. Lo veo, guárdelo. Ah, ya, yo lo guardo. Lo vamos a estar por acá por mientras. Entonces ya sabes. Bueno, no. Gracias. Y oye, acá nos está llegando información. Sí. Oiga, Juan Logan anda en Osorno y le va a traer salchicha, amigo. Dice, le llevo salchicha al oso. Ya. Marjorie no. Salas dice, Mr. Creepy va con toda la pasión al éxito. Grandes. Jonathan Torres dice, el 24 de febrero en la Plaza de La Pintana. Ah, ya está participando. Ya Jonathan Torres. Y Juan Logan también está participando, pero como participa siempre lo vamos a bloquear acá. Ocultar comentarios, dice acá. No, saluda a Juan Logan que también está participando.
Ya. Oye, bueno, acá le presento la banda Mr. Trippy. La otra vez le presentaba una banda también. No sé si hizo contacto con ellos. No, todavía no. ¿No? Ah, está. Y andan, ellos andan afuera. ¿Te acuerdas que iban a...? Sí, pero bueno, no, Argentina, no me acuerdo. Argentina, si ya, Argentina y por ahí era su horizonte. Ah, yo ni me acuerdo quién vino, pero bueno. Pero ahora... Bueno, ahora con Mr. Trippy puede hacer aquí también negociaciones, sí, para hacer ya, algo en conjunto. Ya conversamos tanto a feliz. ¡No se la pudo! Oiga, ¿cómo eso? Así que ahí puede hacer el contacto con Mr. Trippy y llevarlo ahí también al Festival Fanátricos. Oye, ¿escuchó algo de Mr. Trippy? ¿Alguna cosilla? No, ¿no? No se alcanza a escuchar. No. Oiga, ¿no se escuchaba por atrás? Allá atrás no se escucha. Bueno, aquí tenemos el arte de Mr. Trippy para que lo conozcan. Y una banda bastante. Podríamos decir que una banda nueva, igual, ¿no? Sí. Pero ustedes ya llevaban tiempo haciendo música desde antes, ¿o no? Sí. ¿Sí? Nosotros nos conocimos con Melón y Pilar en la escuela moderna. Quedamos ahí. Venían de allá. Sí. Buenísimo. Siempre hemos acá, tocado. Como que él no pasó ahí. Él llegó después. Sí. Él venía viajando y es como, oye, ven. Teníamos una banda. Y lo subimos. Y nos fuimos. Sí. Puede servir, ¿eh? No, pero estábamos en otra banda tocando juntos y. Ellos dos antes. Sí, de hecho. Pasó directo. Ya. ¿Cómo eso? Directamente al Trippy. Ah. Oye, y bueno, se fueron ustedes ya que se conocían después, a los miembros que ingresaron después, ¿se sintieron bien ingresando después? Claro, sí. Finalmente se vuelve una hermandad, estamos todos juntos. Vamos luchando por el objetivo. El objetivo era sacar el disco, sacar los temas, tocar, presentar. Incluso las puestas de la escena que planificábamos para tocar, el tema de iluminación, el tener el sonido con todas las personas ahí. Y realmente no somos los cuatro ni los seis. ¿No? Claro. Pasamos el nueve. Sí. El trabajo que está en conjunto. Sí. Sí. Oye, y para hacer un disco igual, a pesar del tiempo que tienen, igual sacar un disco rápido prácticamente, ¿fue costoso o...? Bueno, siempre es costoso. Es un buen desafío. Es un desafío. Yo creo que las bandas deberían ponerse un plazo y trabajar y lograr el plazo porque se disfruta en verdad. Puedes sí, concretarlo. Sí. Bueno, se trabaja harto igual. Sí, me imagino. Pero ahí está la gracia, po, de que es el desafío porque así crecemos. Pues si no, estaríamos esperando. Podemos esperar toda la vida hacer el primer disco. Ahí estarían tocando por y ahora, ahí. Y ahora tenemos que hacer el segundo. Ya sí. Empieza el tiempo hacia atrás, el segundo. Sí. Oye, bueno, hablaste de segundo disco ya. Sí. ¿Hay algo encaminado? Sí, estamos trabajando. ¿Sí? Sí. Estamos trabajando. Sí, sí, señor. A los bachilleres. No, pero trabajando de verdad, señor. Claro. Sí, trabajando de verdad. En serio. Sí. Oye, respecto al trabajo, y bueno, y a lo que les comentaba de lo costoso que es hacer un disco igual, al hacerlo tal vez tan rápido, ¿no fue más fácil el trabajo? O los plazos, por lo menos, de decir, no sé, mañana grabamos, pasado mañana lo lanzamos, y fue más rápido de alguna fue manera. Fue una etapa, así. ¿Sí? Primero entrar los temas, después hablamos de cómo lo íbamos a grabar, en cómo iba a ser la sección de los temas, después de cómo iba a ser el disco. Entonces todo fue como por plazos. Yeah. Como, nada, fue como, oye, ya. Que nazca. Como una carta de ganas, yo dije al disco. Tuvimos el disco listo y sin grabarlo, presentándolo como casi un año completo, con Valparaíso, casi todos los fines de semana. Y después de eso nos pusimos a grabar. Paramos, entonces, el año que pasó nos fuimos tocando casi nada. Hasta para lanzar el disco. Y ahí lo lanzamos el 7. 7 del 7. 7 del 7. 7 de julio del año pasado. 7-7 del 2017. Sí, no, no, sí. Siempre resultado. Sí, por 7 igual es buena, siempre dicen que es buena suerte. Ah, gracias amigo. Hagan un pantalla, si total se ve allá. Yo traumado por algo, no sé qué sería. Bueno, aquí en pantalla vemos ahí abajito, aquí. No, se ve raro la... Bueno, en la guatita aquí de nuestro querido amigo se ve el Domnefono, el más 56, ¿lo ves? Porque 2217316 y lo puede decir su hermanito, amigo. Dominafono, más 569-5222-7316. Muchas gracias, qué linda ella. ¿Está bien de la garganta? Ahí lo pueden anotar también para el resto de la programación de dominación.cl, por supuesto. ¡Estoy traumado, weón! Parte de esta...
Oye, Juan Logan, ¿qué onda? Ah, pues buena polera Blas, dice. Pero ponte una de AJ Style. AJ Style. No, pues si tengo una de... Esta es de Rock and Wrestling. No es de... De eso. ¿Estáis sabiendo? Ah. Oye, y Juan Logan dice, los iré escuchando en el bus, ya que me queda poco internet. Compartí para verlos mañana y cuando esté acá ya en Santiago. Ah, que sí. Síganla chupando. Pero, pues, por favor. Ahí Juan Logan lo está haciendo, va a seguir escuchándonos mañana, así que duerma bien en el bus. Ya. Siguiendo con Carrete Manía y por supuesto con Mr. Trippy, antes que sigamos conversando, yo los quiero invitar, no me acuerdo dónde era, centroartealameda.cl, como siempre nuestros queridos amigos, tienen el ¿cómo se llama? La película Loving Vincent. Es un film homenaje al trabajo de uno de los grandes maestros de las artes plásticas como Vincent Van Gogh. Oh, que salió bonito. Y es Y son como stop motion de del arte de Vincent Van Gogh. Esto está en el Centro Arte de Alameda a las 4 y media y a las 21:15 horas para que lo pueda ver hasta el 21 de febrero. Es una obra de arte prácticamente como película. Así que lo publicamos en Rock and Wrestling y tuvimos varios comentarios buenos y casi pidiendo entrada, pero no teníamos nada de regalo. Así que, pero Centro Arte de Alameda, como siempre, atentos a lo que se viene con Centro Arte de Alameda. Punto C. Sí. Hace tiempo que no vamos pues así. Vamos a anotarnos ahí para ir. Oye, y un saludo que nos mandaron prácticamente ahí directo fue la sesión Under, que nos agregaron ahí también como Media Partner, como dominación.cl y por supuesto Rock and Wrestling, para el viernes 23 de febrero, donde es sesión Under, que dice aquí, es la muestra de que bandas emergentes tienen algo que decir mediante una diversidad de estilos musicales, los cuales estarán juntos en un solo show. Y son 8 bandas como Anomia, Amnesia Eterna, Quebrantar, Atower, Absol, Endógeno, Rabioso y Blackbird. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? ¿Rabioso? Acuérdense del sábado. ¿Cuál? De lo que dijeron ellos del sábado. Si el día sábado van a... ¿verdad? Dominación. Me he dicho el precio. Viernes 23 de febrero a las 20 horas en el bar Entre Dos, en Avenida San José de la Estrella, La Florida. Y una entrada de 2 luquitas, y como me recordaba también mi amigón acá, si va de parte de dominación.cl... Eso es para el sábado. Para el sábado. Ah, para el sábado. La del sábado. Bueno, pero eso es... que no tengo el del sábado acá. Bueno, pero la de Utodoxum. También este es de Utodoxum. Para del sábado, si va por nombre de dominación.cl... tiene un descuento y la entrada que es luquita, o sea, solo 1,000 pesos, claro que sí, para ir a ver tremendas bandas en el bar Entre Dos, en la avenida San José de la Estrella, 1157. Yes. Uy, me cansé. bueno, y siguiendo aquí con Mr. Trippy y Fanátricos, quería preguntarle a Fanátricos, hay varias bandas en la cartelera, vi, sí, y distintos géneros, ¿cómo...? Mira, por ejemplo, tenemos hip hop, tenemos a Don Eric, que pertenece a Calibre 45 Record. Después tenemos a Ross Cola, que es un estilo La Ley, son temas propios, bien buenos los chiquillos. También tenemos a Moda Suicida, que también es rock, pero más liviano. Tenemos a la cantante Vivi, que ustedes la conocen por Pan con Sushi. Ahora se separó del grupo y ahora es cantante, anisón, solamente Vivi. Y ahí atrás tenemos... la Other Dimension. Ah, no. Ah, ya. Están afuera. ¡Bien, la modelo! Están haciendo negociaciones ahí atrás. Sí, están ahí. Están haciendo el lobby. Sí. Exactamente. Y tocan estilo anime. Y también nos acompaña hoy día el Rincón de Tora, que es una tienda que nos va a apoyar para este evento, que es gratuito para todo el público, así que así están nomás. Sí, el apoyo. Rincón de Tora. De Tora. Sí. ¿Y qué es lo que hacen ellos? El Rincón de Tora. El joven que ya está allá al lado, ¿no? Sí, ahí está el rincón, que se acerque. Que el Rincón de Tora. Venga para acá, para que nos cuente. ¡Tora! El Rincón de Tora. Que nos cuente de qué se trata. Pase nomás, aquí estamos vivos. Cuéntame. Saluda ahí, por favor, acérquese acá al micrófono.
Oh. Y cuéntenos, no, ¿qué, no, ¿qué nombre, nombre, estado civil y...? Bueno, el Rincón de Tora es una tienda que se dedica a hacer accesorios, cosplay, pero en un material que no se trabaja mucho en Chile, que es la fibra de vidrio. O sea, yo puedo hacer una armadura que me pidan a medida, a escala, del personaje que me pidan, en fibra de vidrio. O sea, es resistente, no se les va a romper. Interna. Además, accesorios, porque a este evento se van muchas personas disfrazadas. ¿Es cara? Sí. No. Esa es la idea, hacemos con pensando en la gente, pensando en que no todo el mundo tiene los recursos para trabajar la fibra de vidrio porque se necesitan tantas cosas y ya, muchos hacen su cosplay con cartón, le duran un par de eventos y se rompe. Tenemos amigos, por ejemplo, yo soy amigo de un cosplayer que se llama Cartón, que esos cosplays son de cartón, improvisados los eventos. Pero de calidad, así de... Ha ganado varios concursos, lo malo es que le dure el puro evento. Bueno, el Rincón de Tora, ¿y dónde lo podemos la gente que quiera? En Facebook, como el Rincón de Tora, ahí estamos. Vamos a hacer un gran lanzamiento, se nos viene un evento y una sorpresa gigante. Vamos a decir eso, una sorpresa gigante, ¿no? Nada más. Así que estén atentos a fanáticos y a abril, la Tora, al mes de abril. En abril se nos viene una sorpresa grande. Buen mes, grande. Mejor mes del año. Sí. Oye, entonces lo dejamos quitado para cuando quiera venir a contarnos acerca del Rincón de Tora. Por supuesto, el evento también. También sigan a fanáticos porque vamos a empezar a hacer sorteos, concursos, así que vamos a empezar. Ahí el hombre oficia con los premios. Sí, no, y vamos a tener. Ahora por falta tiempo no vamos a ver nada, lo vamos a traer. Sí, no, recuerdo, nos ponemos bien de acuerdo y. ¡Mentiroso! Así hacemos nuestro cosplay también para la Comic Con. Sí, por supuesto. La idea es ir a la Comic Con después más adelante. Sí, ¿no? La sorpresa que se viene va a ser grande. Ojo, grande. Se puede retirar. El Rincón de Tora, muchas gracias. Se puede conversar con nuestro. Se puede retirar el Rincón de Tora. Sí. A su Rincón de Tora. Puede conversar con nuestro jefe y para que hagan las negociaciones. Pero de lejos, ya. Bueno, ahí teníamos el Rincón de Tora, tremenda innovación. Una pyme bastante entretenida, podríamos decirlo, ¿no? Y de fanáticos, esta novedad es la que tenemos para... ¿cuándo era? ¿El 24 de febrero? ¿Se viene algo más adelante después para que la gente se prepare? Abril, o solamente... Abril, lo que está hablando, ¿sí? Del abril. Es que en abril pretendemos hacer algo que no se choca. No lo diga porque si no, aquí copian todo. Y eso pretendemos que no abra puertas a otras comunas. Lo que pasa es que nosotros queremos empezar a trabajar en el sector sur, donde los eventos no llegan. Yeah. En La Mintana, San Bernardo, Cusquí y Puente Alto. Así que nosotros pretendemos ir avanzando hacia el sur y hacer eventos gratuitos, donde la gente que le gusta esto está como... De hecho, nosotros fuimos a hacer propaganda a la plaza. Yeah. A pararnos ahí en la plaza a entregar flyers y la gente nos agradecía que, qué bueno que hiciéramos para allá. Un evento allá en el de anime. Porque, por lo que me decía alguien, que hace 5 años que no se hace nada. No sé qué será hace 5 años, pero sí. Nos agradecieron que fuera. Sí, bueno, para allá igual es difícil, yo creo, los eventos también. Pero... Por la, eso te dije, la, ¿cómo se llama? Está la vuelta, lo sí, bueno, no solamente. Elegimos un lugar protegido. Sí, bueno, no solamente eso, pero. Yo creo que también la... ¿Cómo se llama siempre esto de la discriminación y todas esas cuestiones que hay hoy en día? Para allá, no, pero no... Fallamos para, sí, para agarrar a los chiquillos que... Buenísimo. Falta de lucas, no pueden pegarse el pique o tiempo hasta Ñuñoa, Maipú. ¿A dónde estáis, maldito? Sí, buenísimo. Y también vamos a tener stands sociales. Ah, queremos genial. Vamos a trabajar con lo que es stands sociales, Videco, Senam... No, no digas el Cename, que está complicado lo del Cename. O sea, hay varias organizaciones que queremos trabajar con ellos, aparte de las tiendas y aparte lo que hacemos nosotros. O sea, buenísimo. Tratar de ser un puro una cosa que todos caigan. Buenísimo. Bueno, fanáticos, entonces ya sabe ya, fanáticos en Facebook, tal cual. Fanáticos para correo, Facebook es fanáticos. Fanáticos@gmail.com y el Face es fanáticos. Eso, buenísimo, fanáticos, me gritaba. A ver, muéstralo allá a la camarita. Esto no, ¿se vale. ve? Un aviso. Para que no es que estaba haciéndolo bailar. Sí. Al ritmo es que, del mambo de venta. Sí. Eso ya pasó. A los tuiteros, si pueden seguir a la ardilla kawaii. A la ardilla kawaii. No. 12. ¿Ya? Es la mascota de fanáticos. Que anda en los eventos ahí. Ah, buenísimo. ¿La tienes? Sí, acá. ¿Cuál no, es? No, la... ¿Qué era? Ah, Amoneto.
bonito. No es que lo estaba haciendo bailar ahí la. Baile bonito. No, pero. Hola, hola, hola. ¡No! Voten por mí. No. Ya. Bueno, y bueno, recuerden, el que nos diga el día y la. El lugar. Y el día y la fecha y el lugar donde va a ser el evento de fanátricos, se puede llevar este tremendo Totoro de regalo para que se lo lleve. Y lo va a buscar. Lo va a entregar en el evento. En el evento, el mismo día. Sí, el mismo día que del evento y en el mismo lugar, para que lo diga. Y lo vaya a buscar allá el Totoro de regalo. Y está gracias. Es tejido a la tiendita de la abuelita Lidia. Sí, y es tejido por la abuelita. Figura, por la abuelita. Y va a estar la abuelita ahí, ¿sí? Haciendo su buenísimo. Figura para que la buenísimo. Conozcan. Mira, y está tejido, está re bueno. Sí, sí. ¿Usted también tejía, amigo? ¿Ah? ¿Usted también tejía antes o no? Es de verdad. Cuando podía ver. Cuando veía, y ahora se pincha con los palillos. No, pincha con la Lolita. Pero bueno, ya. Oye, acá vamos a ver qué está la gente escribiéndonos. Víctor Pérez dice: muestre luego a la banda Other Dimension. Ah, Other Dimension. Es que están allá afuera. No, ya viene ya. Jonathan Torres, buenas noches. Muy buena transmisión. Ah, gracias. Yo quiero el Totoro. Jonathan Torres fue el primero en decir la fecha y dónde era. Así que Jonathan. Dice, y después dice, yo quiero ese Totoro. No, pero es que Jonathan Torres puso la fecha y dónde era el lugar. Que llame. Oh, ya. Jonathan Torres, si llamas y te lleva el Totoro de regalo. Se lo gana al tiro. ¿Sí? Sí. Ya. Sí, dijo Cintia. Sí, ya. Que llame al dominofono que está ahí abajo en pantalla. Y es el siguiente. El siguiente. Dominofono. Más 569-5222-7316. Eso. Bueno, mientras se prepara el llamado, a lo mejor, ¿qué le parece? Seguimos escuchando Mr. Trippy aquí en Carrete Manía. ¿Y qué tema nos quieren presentar? El track 1. ¿El número 1? Sí, Trippylandia. ¿Trippylandia? ¿Qué le gustaría escuchar? Pero, algo sí, más... Depende del gusto que desee. Aquí el gusto es de ustedes. Nosotros estamos preparados para escuchar lo que ustedes nos muestran. No sé. ¿Trippylandia? Llamado, sí. Me gustó, vamos el nombre. Trippylandia. ¿Sí? Trippylandia. Para que entren al mundo. Entonces vamos a escuchar Trippylandia en Carrete Manía. Me
En Pulso Cero, personaliza tu estilo con los estampados que quieras. Estámpate lo que quieras con Pulso Cero. Filandia, Tripilandia, ahí el ritmo de la Sonora Varón. Tripilandia. ¿Cómo sería un tema de Mr. Trippy ahí más bailable? Está en el disco por ahí. ¿Sí? Ahorita se lo vamos a ver, Cosmos. ¿Sí? Antes se lo vamos a poner después. Oye, veo más gente aquí, se llena esto. Los Carrete Manía aquí se llena de gente para comentarnos el evento de fanátricos. Y vemos allá al fondo en el rincón de... ¿Cómo era el rincón de...? ¿En el rincón? Sí, en el rincón. Oye, que se ve lindo ahí, amigo. Se le ve la carillita. Ya. Oye, nos estaba llamando alguien, ¿no? Por favor, que nos vuelva a llamar la persona que nos estaba llamando. Seguramente es para el premio que tenemos acá. Mire, y ahora aquí sigue bailando él. Y mueve la colina. ¡Ahueonao! Pero oiga, si aquí somos todos fanáticos. ¿Ves? Oye, y vemos aquí dos invitados más. ¿Quiénes son? Que se presenten. Bueno, mi nombre es... ¡No le pegue a la mesa! Sí, pues si no es caso cerrado esta wey. Por favor, presente. Somos Hotel Dimension, ya. Mi nombre es Jonathan, soy el líder de la banda y eres Joshua, nuestro vocalista. El vocalista. El vocalista y el líder. Sí. ¿Pero y el líder qué hace el líder? Bueno, aparte de dar jugo. Cobra. Toco guitarra. Ah, toca la guitarra. Sí, ¿eh? Guitarrista y vocalista de la banda Summer Dimension. Oh, Dimension. ¿A qué le aplican musicalmente? Hacemos cover de temas de animación. Igual nosotros le metemos un poco de nosotros para que suene algo diferente, porque muchas veces los mismos temas son repetidos y tienden a, ¿cómo se dice?, a aburrir. Exacto, gracias. Sí. Aburrir a la escuchar gente. Los mismos temas, sí. Es que esa es la idea, darle un poco de nuestra cosecha a los temas que ya están, haciéndolo que suenen algo distinto, pero manteniendo la idea original. Buenísimo. A ver si lo vamos a escuchar entonces el día 24 de febrero, entonces. Sí, 24. Allá a la... ¿A dónde era? En la Plaza de Armas de La Pintana. Eso, la Plaza de Armas de La Pintana. Paradero 36 de Santa Rosa. ¿Qué se acá? Vamos a estar a las 5 por si acaso. A las 5. Vamos a abrir. Ah, son los que abren el show. Sí, exacto. Buenísimo. Entonces, el Summer Night. Y tenemos acá de invitados también a la banda Other Dimension. Claro que sí. Bueno, nuestro inglés es un poco complicado para hablarlo, ¿no? Es un inglés municipal. La escuela entonces, municipal. Sí, y ellos van a estar abriendo el show de Summer's Night y en la Plaza de Armas de La Pintana. Ya sabes ya, y más encima entrada liberada para ver bandas, ir disfrazado, ir a cantar y ganar premios allá también. Tremendo ahí lo que nos... ¡Uy, se voló ahí! Lo que hace ahí nuestro amigo que está de fondo ya, de fanáticos, mira ahí. El jefe de fanáticos. Oye, y ¿ustedes cuánto tiempo llevan haciendo esta música? Bueno, partimos en el año 2015. ¿Ya? En esa fecha se empezó a... se le hizo la banda. Lo que pasa es que yo partí con otros amigos, en realidad. Intentamos armar algo, pero no pasó. ¿Eran nada. ¿Eran medio flojitos los amigos? Es que estaban desmotivados, eso es lo que pasa. Y bueno, me contacté con el primero. ¿Ya? Con el Joshua. No teníamos absolutamente nada. Él cantaba y yo tocaba. Y ahí empezamos a meter gente. De a poco. Nos demoramos cerca de 2 años realmente en salir a la luz. Porque tampoco mi idea era llegar y salir con algo poco estable. Uh-huh. Quería mostrarles un show a la gente. Y así fue como salimos en el... ¿Cuándo fue el año pasado? Exacto. El 2017, por septiembre, en Anime Comics World. Allá salimos. Fue nuestro inicio y mucha... Nada que decir. ¿Fue bien en...? Sí, en bastante bien. Muy bien. Buenas críticas de cantar los temas con un toque propio. Es que la gente en sí prendió harto. De hecho, fuimos los que abrimos la banda, que también abrimos en ese evento, porque habían varios otros shows, pero la banda que es la primera, fuimos nosotros. Y la gente tuvo un buen feedback con nosotros, o sea, le gustó lo que hacíamos,
y cantamos harto temas de los que habíamos sacado. Sí. De hecho, cantamos más de lo que habían, no habían pedido. Porque había motivación. Sí. Oye, voy a leer aquí, dice... oye, Jonathan Torres iba a llamar, habrá llamado, ¿no, amigos? No. Bueno, ya le decimos a Jonathan Torres que llame para que participe aquí por él, Totoro. Y Lita Calito dice aquí, aguante Pili. ¿Quién es la Pili? salúdela porque está viendo la. Hola, Lita. Sí. Oye, y acá dice Víctor Pérez, buena Johnny, dice, esperando una hora y media para verlos. O mejor dicho, princeso. Estáis sapeando. Bueno, si sabe alguna. Eso, si sabe alguna cosa de cada músico que quiera contarlo, puede llamarnos también, así que. Oye, y Kelly King dice, por fin esperando una hora para que salieran. Sí, quería puro que salieran. Ah, se pusieron a conversar aquí Víctor Pérez y Kelly King. Y Kelly dice, yo estoy aquí desde que empezó. Y Kelly King dice, puro que esperamos que saliera el Jona. Víctor Pérez dice, ¿cuál? Y Jonathan Torres dice, uff, ¿por qué uff? ¿Ir a llamar? Llame nomás. ¿Sentía lo mismo que yo, a lo mejor? Sí, yo creo que sí. Talla interna, sí. Oiga, no empiece con eso. Bueno, oye, también lo dejo, mira, Pulso Cero estampado ahí, porque veo que tienen el logo y pueden hacer la polera ahí de Other Dimensions. Claro. Y bueno, una vez se van a fanáticos ahí con polera oficial de la banda. Dicho, oye, ya lo teníamos pensado hacer, ¿sí? Pero el presupuesto es el que no siempre nos tire para abajo. Bueno, ahí pueden ver buenas poleras, buena calidad y hay descuentos con Rotamos. ¿Ves? Sí. No, no descuentos nomás, pues no se pongan patos. Ya. Oye, bueno, acá también les. Bueno, yo creo que conversaron un poco antes, pero en cámara les presento a Mr. Trippy. Mr. Trippy acá, Other Dimensions. Hola. ¿Cómo será? ¿Cómo será una mezcla de anime con. Con con Mr. Trippy? Un collage, oh, interesante. Sí. Trippylandia ñoño, una cosa. ¡No se la pudo! Oiga, un programa así, Trippylandia. Habría que hacerlo, en Valparaíso. Pero de Minilandia. ¿De quién era eso? Oh. No está bien. No está bien. Oye, Jonathan Torres dice, se pusieron coquetos. Ya, oye, bueno, y entonces lo recordamos también, lo de fanáticos y el premio que tenemos aquí, el Álvaro, al Álvaro Morán, que diga el Totoro de la. ¿Cómo era la tienda? Se me olvida, mira. La tiendita de la abuela Lidia. De la abuela Lidia. Eso. Ella hace esta tremenda. Tremendo Totoro que tenemos de regalo para que nos diga. El lugar y la fecha del el evento de Fanátricos y se puede llevar este Totoro bailarín que baila al ritmo de Mr. Trippy también y hace moch y headbanging. Oye, sí, imagínate ahí con Mr. Trippy y saluda, ¿eh? Oye, siguiendo con Mr. Trippy, ¿tienen alguna, ya que estamos hablando de carretes, ¿tienen algún evento cercano? ¿Cercano? No. ¿No? No. ¿Y lejano, entonces? ¿Y lejano? ¡Wow! ¿Qué? ¡Están llamando! ¡Oh! ¿Están llamando? ¿Aló, ¿Aló, muchachos? ¡Aló, buenas noches! Buenas. Soy Jonathan. ¡Jonathan! ¿Quién es? ¡Jonathan! Jonathan Torres, el que dijo que... El que quería el Totoro. ¡El que quería el Totoro! ¡Gánatelo! Sí, oiga, pero gáneselo. Díganos, ¿qué fecha? La pregunta ya. Es ¿qué fecha y dónde es el evento de Fanátricos? El 27 de febrero. Digo, 24 de febrero. Oh, 24 de febrero. No, perdí. Estaba viendo otra fecha. ¿Fue el terremoto? ¿Y a cuándo? Ya el 24 de febrero a las 5 de la tarde en la Plaza de la Pintana. ¿Dónde vive? Sí, ¿a dónde vive? Pregunta. ¿Dónde vive? Yo, para el lado de San Bernardo. ¿Queda cerca? Sí, le queda cerca, sí, dicen, sí. Así que puede ir sí, a ver. Sí, no me queda lejos. Ya, ¿y qué va a ir a hacer? ¿Va a ir de cosplay o va a ir a cantar? Voy a ir a tocar. ¿Qué cosa? ¿Cómo? A los muchachos de Other Dimension. Voy a tocar. ¿Ya lo agregó a Facebook? Se puso su sí. Oye, ¿cuál de los dos le gustó acá?
No, ahí es el chico de pelo largo ahí. Ya, ya sabemos ya entonces. Él te va a entregar el premio. Él le va a entregar el premio. Acércate a él y al evento. Ya, ok. Se acerca vale, él gracias. En camarines y le va a entregar el. No sé si le va a entregar el totoro, pero le va a entregar algún premio. Le puede entregar algún totoro, a otro totoro. Oye, sí. Ya, oiga, ya sabe, ya entonces se contacta, por último nos contacta a nosotros y le damos el contacto con Fanátricos o busque Fanátricos para que se ponga de acuerdo y se ganó. Se lo ganó, faltó ese. ¿No? ¿Tiene aplauso? ¿Aplauso? ¿Aplauso? Se ganó entonces el totoro. Jonathan Torres Núñez. El sí, mismo. El mismo, bueno, lo tenemos acá, él nos escribió acá. Ya sabe, ya entonces se ganó el totoro de regalo para que pueda disfrutar ahí y más encima con una Meet and Greet con Other Dimension. Sí, el Meet and Greet con la banda ahí y el. Y la foto de rigor. Sí, una foto ahí. Para que la suba después a Dominación. Sí, una foto ahí abrazados. Exactamente. Ya, chao. Sí, ya, nos vemos. Gracias por la llamada. Chao, gracias. Y por participar. Ya, chao. Oh, y pues ya, chao. Ya, chao. Ya. Ahí estaba Jonathan Torres, quien se ganó el totoro gracias a la tiendita de la abuela Lidia. Bueno, vamos a invitarla un día para acá, para que nos cuente ahí de la tienda también. Y oye, acá están escribiendo Víctor Pérez, que Kelly King están escribiendo, chateando entre ellos acá. Sí, pues dice Víctor Pérez, si el Johnny es amigo nomás. Después Kelly, Kelly King, sí, claro, amigo nomás dice acá. Víctor Pérez pone what, después pone que es broma. Oh, Jonathan Torres puso tres corazones. Sí, pues, se fue feliz con. Amigo, también un llamado, llamado. ¿Otro llamado? Dígalo. Aló, buenas noches. Buenas noches. Oye, vengo a dejar un mensaje como anónimo, pero esa persona ya cacha mi voz. Weón, te hago mil hijo. ¿Qué? Ya. Eso nomás. Eso, ya. Para no, que lo escuche. Ya, amigo, alguien... lo llaman. Lo llaman, tiene que dormir. ¡Chao! Sí. Están cerrando el pedal. Oye, están cerrando el pedal. Oye, ¿qué? ¿Alguien lo conocía? ¿No? Sí. Sí, sí. Los fans. Los fans alternativos acá de Other Dimension. Presente en Carrete Manía también. Tenemos de todo. Sí, oye. ¿Estás seguro que canta en anime? Eso, oye. Oye, ¿qué hora es ya, amigo? Es la hora de tu sí, papá. 20 para las 12. Oh, 20 para las 12, ¿los pasamos? ¿O seguimos? Sigamos a las 12. Sí, sigamos hasta las 12. Veamos el matinal, ¿no? Bueno. La gala, no la gala. Hoy la gala, ¿vieron la gala? Sí, la gala. Oye, no vamos a hablar de polémicas externas, pero sí ustedes como músicos, bueno, yo acá a lo mejor no tanto por la música que tocan, pero ustedes como músicos, ¿qué opinan de la ley del 20%? Ya, chao. ¿Tienen alguna opinión? Además, bueno, ustedes estudiaron música también. Creo que todos tienen derecho de mostrar su música, pero no me parece tampoco bien la forma de como de que sea una regla. Me parece que debería ser algo que como personas, como sociedad, que mejoremos, no una imposición. Creo que algo que deberíamos exigir nosotros como chilenos en la radio. En las radios. Elegir, preferir, ojalá. ¿Y por acá? ¿Qué viene? ¿Ella? La veo ahí concentrada. No, estaba escuchando lo que decía mi compañero. Y tiene razón, pero debería sumarse el porcentaje de música chilena acá. Es demasiado baja, muy baja encuentro. Un poco más del 20%. Sí, tiene que subirse, pero de a poco yo creo que se va a lograr. Y por allá ustedes, bueno, no, igual yo creo que es más difícil opinar por el estilo de música, pero igual tocan música. Más que nada porque nosotros hacemos cover de canciones, pero sumándonos a lo que dicen aquí los compañeros, yo creo que la idea si es darle un punch a, por ejemplo, a la música nacional, deberían aumentar la cantidad de música que se da para hacer conocer más gente, así la gente conoce más grupos y se va haciendo fanático de otros grupos más chilenos. Hay fanáticos. Fanáticos.
Entonces esa es la idea, por lo menos abrir el mercado para que la gente escuche más, porque si no, no hay difusión, la gente no los conoce. Sí. Oye, voy a despertar aquí al que está aquí a mi lado. ¿Qué opina acá también usted de que estamos? ¿Cómo se llama la banda? ¡Levanta! Permiso, sí, para que se escuche. Bueno, sumando más a lo que dicen todos sobre el tema de que se limita, yo creo que se limita mucho el acceso a lo músico, más en Chile. Donde finalmente lo que más se genera entre los músicos en Chile es una rivalidad entre ellos mismos. Finalmente uno no se da cuenta por estas famosas redes sociales. Hay tranzas de músicos y bla 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 bla, y uno está ahí observando y analizando que alguien que propone algo propio va a lograr que lo destruyen por debajo. ¿Chiquetero? Totalmente, finalmente. Una palabra clásica. Estamos en un país, yo creo que lamentablemente, por indios y ultracios, nos estuvieron enseñando esa forma de ser chaquetero y cagar al resto, a nuestro vecino, a nuestro amigo, a nuestro compañero. Ya no lo vemos como compañero, ya no lo vemos como ley. Entonces, ahí estamos una línea más individualista. Y Mr. Money se ha dicho de eso, realmente apuntando a que el 20% no debiera haber un límite ni un 20% ni un 100%, sino que debiera ser todo abierto y que tiren lo que sea y que pongan la música que se libere. Limitar un poco al extranjero porque obviamente no está en el contexto nacional. La música en algunas formas, en algunas estructuras identifican realidades sociales. Reflejos de la sociedad misma. Entonces, lo que se está escribiendo, lo que se está haciendo, no se está mostrando. Saqueando culto, 20 años más lo van a tomar, lo van a subir y así. Pero no en el momento. Entonces, subamos la cantidad de música y porcentaje de música chilena para que todos podamos disfrutar y escuchar. Sí, ¿no bueno. Estaba tan dormido? No, estaba atento, sí, estaba. Estaba en trance. Estaba en Tripilandia. Bueno, en todo caso, igual, por lo menos lo que hace el Festival de Viña lo hace bien, pues ellos ponen alta música chilena. 20%. Puro reggaetón este año, parece, pero de otros países. Oye, ahí está. Y con ustedes en el escenario de Viña, Mr. Trivia. No, no. A no ser que se hagan amigos de alguien ahí. Todo es negocio. Sí. Todo es negocio ahora. Sí, oye, igual eso de la ley, igual es el asunto, y lo hemos dicho varias veces acá, yo creo que falta un político que gane plata con la música para que haga una buena... por ahí yo creo que puede haber algo. Hay personas que no son políticas y ganan plata con la música. Sí, bueno, pero mientras no sea política no se me va a meter como ley. Pues, ¿por qué? ¿De quién está hablando? No, plata. No, bueno, nosotros nos acordamos de Álvaro, de algún Álvaro que salió en la tele y nos robaron hasta el video. Bueno, sí. ¡Bueno, penca! Oiga, el de Chilevisión, sí, pues. Sí, pues. Porque el otro se aprovechó, ¿no? El otro se aprovechó. El otro fue a Vivi Aracho. Sí, bueno. Oye, sí, saludos a Chilevisión que nos roba los videos y que están atentos a Rock and Roll. Gracias. Oye, aquí llega. Oye, está en top escribiendo aquí. Dice acá. Jonathan Torres, ¿y eso qué fue? Dejen a mi Johnny tranquilo. Juan Logan León dice, Ozzy Blas, ¿se pueden pasar datos de Tocata en Osorno? ¡No! ¡Gracias! No, sí, pues más díganos, escríbalo acá en el Facebook Live. ¡Me lo pajeo a todos, hijo de la perra! Kelly King dice, todos quieren con el Johnny, parece. ¡No! Víctor Pérez dice, cierto, todos quieren el Johnny. Y Kelly King hace un hashtag, todos queremos con el Jona. Oye, Juan Logan se acordó del cumpleaños de Hugo Sabinovich. Saludo ahí. Bueno, Hugo Sabinovich de la... Sí, a Tangana, de la misión. Carlitos. Sí. Bueno, Hugo Sabinovich, ¿se acordará de nosotros? ¡No! Jonathan Torres dice, Joshua, endereza el logo. ¡Oiga! ¿Endereza el qué? ¡Endereza el logo! Eso, endereza. Bueno, está atento Jonathan Torres, así que qué mejor para que se lleve el... Para que se lo lleve con más ganas, mire. Un besito. Dele un besito. ¡Bésame el Totoro! ¡Bésame el Totoro! Ese sí que vale más ahora. Ahora vale más. Sí. Oye, bueno, ya que estamos con la banda Mr. Creepy, ¿qué les parece si escuchamos otro temita? Ustedes dijeron que había uno más bailable, ¿o no? Cosmos. ¿Sí? Cosmos. ¿Quién está moviendo las manos? No, es que se mueve aquí. ¿Cómo es? ¿No han pensado en tocarse? Oiga, el Totoro. Tómense el Totoro. ¿Con quién estamos, chicos? Cosmos, amigo, en el número. Está sin letra. ¿Por eso el número? ¿Número?
47. 5. Al número 5. Hola, weá. El número 5. Entonces, por favor, presenten ustedes mismos el tema Cosmos. Este es Cosmos, Mr. Trivi. En Carrete Manía. Dominación.cl.
dominación.cl. Regreso aquí en Carrete Manía, en la radio oficial de los fans, por supuesto dominación.cl. Oye, aquí los comentarios están, pero ¿qué arden aquí? Estoy drogado, estoy drogado. Oye, sí, después les voy a preguntar eso, pero oye, Kelly King dice, ya me está engañando el Jona con el peluche. Víctor Pérez dice, pégale. Kelly King dice, ya va a ver mañana cuando nos juntemos. Le van a cortar el agua. ¿Cómo es? Juan Logan es tan lindo, Juan Logan. Dice, ¿qué buzo? Los veo mientras espero el bus para volver a Santiago. Quédate para allá. Que tenga buen viaje para de vuelta a Santiago, Juan Logan. Oye, antes que sigamos con los invitados, los invito al cine Arte Alameda o el Centro Arte Alameda, porque se viene el domingo 25 de febrero a las 17 horas, ópera para todos con Nabucco de Giuseppe Verdi. Toma cultural. Sí, los precios desde 5.000 preventa, 5.000 convenios cine y barrio y 6.000 días del evento. Esta ópera es para... el Ópera para Todos es un ciclo que está haciendo el Centro Arte Alameda con precios accesibles para ver y conocer la ópera ahí, pueden con, en familia ver ópera, ¿no? Operado. No, no. Oiga, y tenemos hasta déjeme buscar la fecha, se me olvidó la fecha. Hasta el 2 de marzo tenemos la muestra temporal El Arte de Ser Diaguita en la Sala de Arte de la Fundación Minera Escondida. En Alameda 1280, de lunes a viernes de las 9 a las 13 horas y de las 15 a las 19 horas. Sábado de las 10:30 a las 1 y de 15 a 19 horas con entrada liberada. Esto es una muestra también con el Museo de Arte Precolombino. Así que más información también, precolombino.cl, para que vean muestra de arte, El Arte de Ser Diaguita. Y siguiendo con Profano, que diga buen Profano. Profano. Es que la banda que viene ahora, o sea, la banda del evento era Profano. Siguiendo con Mr. Trippy. Oye, dice acá Jonathan Torres, esto está totalmente detonado. Jona, no me manosees tanto el Totoro. Y Kelly King, ya me estoy poniendo celosa del peluche. Ok, no. Oye, y siguiendo con Mr. Trippy, que habló de esos temas cuando los escribieron, ¿qué inspiración había? Porque hay una mezcla espiritual, una mezcla como del más allá o del más acá, no sé. Harta llama, ¿sí? Creo que esa, sí, sí. De ahí viene. Mucho rato llameando y pensando, conversando. Sí, una cosa así como... Lo que sentimos, cómo llevarlo a la... Pero estaban buenísimos. No. Buenísimo. Sí, buenísimo. Estaban buenísimos. Sí, no, buena. Hemos escuchado buenos temas de la banda. Temas que, bueno, a pesar de la chacota del Carrete Manía, temas que no sé, la letra se da para versar porque no lo entendí mucho. No, pero musicalmente los felicito, muchachos, por haber logrado sacar un disco en tan poco tiempo, ponerse metas y por supuesto sacar, como ya decía al principio también, el arte del disco muy bueno. Y musicalmente es un disco que se puede escuchar para relajar, donde la música nos hace viajar como siempre. Exacto. Y ya que ya nos queda, ¿cuánto nos queda, amigo? 2:10. ¿2:10? Sí, antes de 4 minutos. Sí, uy, tan rápido pasó la hora. Bueno, y como ya... menos que usted, amigo. Chupo, vos mismo. Oye, y antes que nos despidamos, los invito a rockandwrestling.com en la sección de eventos. ¿A dónde? Rockandwrestling.com. Y también, por supuesto, dominación.cl, porque vamos a estar subiendo más eventos. Para el jueves 22 de marzo se viene Profano, quien va a estar con una entrada general de 3.000 pesos en el House Broken Blues. Y también se viene el 5 y 6 de mayo en Concepción el evento Fanatic, donde también hay lucha libre, como la... por ahí estaba ACL, creo.
No estoy seguro. ¿Dónde? Estoy en Concepción. ASN. Sí, gracias, amigo. Acción sin límites. Eso. Y el 5 y 6 de mayo en el Sur Activo Concepción, Fanatic, que ya lanzó sus precios también y pueden encontrar la información en dominación.cl. Y se confirmó hace unos, yo parece que hoy día o ayer, hace muy poquito, el regreso de la banda Living Color, quien va a estar en el Teatro La Cúpula el martes 15 de mayo del 2018 a las 21 horas. Y tickets bajo tickets, sistema Event. Los tickets. Bajo Event. Pero no me mates los artistas, papicón, por favor. Esto es el martes 15 de mayo del 2018. Con la banda Living Color. Oye, tremenda banda que suena en vivo, nos han contado, así que esperemos estar allí para contar qué sucedió ese día. Y bueno, quiero agradecer a los invitados, fanáticos, Other Dimensions, por supuesto Mr. Creepy, por allá el rincón de Tora, la abuelita de Fumito. Ahí, ahí, saludos, saludos. Ahí está. Acá, weón. Y agradecer ahí la tiendita de la abuela Lidia. Acá, amigo. Eso, aquí. ¿Se ve? Y ahí se ve. ¿Se parece a usted, amigo? No, o sea. ¿Es su fan club, amigo? ¿Y cuál era? El rincón de Tora. Ah, y ahí está, el rincón de Tora. ¡Ay, mi rincón de Tora! Y présteme el Totorito. El Totoro. ¡Ah! A ver, para que se despida. Se despide Totoro. Mira. No, que baile Totoro, que baile. Mira, que baile. Eso, eso. Mire. Eres tú mujer te dominó. ¡Hijo de la perra! Se despide Totoro. Que se lo llevó, ¿cómo se llama? Jonathan Torres. Saludos a Totoro, saludos. Saludos. Saludos a Jonathan Torres. Tramposo. Saludos. Oh. Saludos a Jonathan Torres. Que ya no me toquen. No me toquen tanto, por favor. Me voy traumado a la casa. No me toquen el Totoro. ¿Por qué hablamos así? Ya wow. Saben ya entonces, fanáticos para el 24 de febrero, por favor, estimado, recuérdenos. 24 de febrero, el 36 Santa Rosa, la Plaza de Armas, al lado de la municipalidad, lo esperamos desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. Bandas como The Dimension, Roscola, Anison y a quien me queda por ahí, y un hip hop. Bueno, saludos a todas las bandas que van a estar. Y Mr. Creepy, por favor, un mensaje final, algún saludo que quieran enviar. ¿Mensaje final? Sí. Saludos a Ariel, que nos está esperando. Vámonos para allá. Espérate. ¿Por qué lo está esperando? Cerezas. Agüita mineral y otras hierbas. Obvio. Y las hierbas. Bueno, ¿algún mensaje que quieran enviar? ¿Dónde? Si quieren comprar el disco y no quieren tenerlo en físico, pueden ir por Portal Dix y buscarnos como Mr. Trivi. Y ahí hacen soporte y tienen el disco, y lo escuchan, lo disfrutan. Lo siento, pegué la mesa. La primera versión del disco realizada. Sí. Así que dar igual las gracias a ustedes por invitarnos y vayan al evento. Si ya está, sí, más que está anunciado más el que evento. No. Vayan con la radio. Sí, vamos a ir para allá. Ya, y por allá, saludos que quieran enviar. Sí, esperamos el 24 para que nos vayan a ver. ¡Abrimos el evento! ¡Pegarle a la mesa por la cresta! Abrimos el evento, 5 de la tarde, que nos vayan a ver. Tenemos un buen show y quiero mandar saludos. A Jonathan Torres. Al Víctor Pérez, que es un amigo, y a la Kelly, que es mi bolola. Yo también, saludo a Michelle, que es la vocalista de la banda. Michelle. ¿Lo dejaron venir hoy día entonces? Sí. Recuerden que vamos a estar el 24 de alma abriendo. Sí. Sí, bueno, aquí Kelly Quinn todavía sigue escribiendo. Oye, cualquier mérito. Oye, Juan Logan dice que Mayuya los bendiga.
Melón dice, grande trippy. Grande Melón. Mira Melón. Ah, y Kelly King ahí dice, oh, oh, sí es más lindo. Bueno, ya se pusieron en la buena y nos vamos a despedir entonces de Carrera de Manía. Saludos, gracias fanáticos, gracias Other Dimensions, gracias Mr. Trippy, el Rincón de Tora por allá. Acá. Allá. Ahora sí. Gracias a todos los que nos escucharon, nos siguen escuchando. Y esto fue Carrera de Manía, Cristian Blasky les habla y en los controles la leyenda del Prime Time, claro, Álvaro Morán. Nos despedimos. ¡Listo! Hasta el próximo. Vamos a ver si funciona la ahora sí. Vamos el próximo. A ver. Vale, ahora uno. Uno, dos. No, que estoy enredado las manos. Bueno, eso.